Hola, muy buenas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva clase de Encuentra la Jugada, la clase interactiva semanal que tenemos aquí en Chess24, donde todos ustedes son los protagonistas. Aquí a punto de comenzar, como siempre, lo primero que les pido un feedback, a ver si se escucha bien, si se está viendo bien el video. Si me pueden dar eso, se los agradezco. Creo que está todo ok. A ver, aquí Mabel Salvati manda saludos. Son varios conectados. La clase, como las últimas veces, va a ser tanto para los canales de YouTube como para la página de Chess24. Así que vamos a estar siguiendo los comentarios en ambos chats. A ver, ¿se escucha bien? Sonido ok, me dice CAM64. Muchas gracias. Todo perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Hoy nos espera una gran clase. El tema va a ser sobre la técnica magistral de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Me refiero al ex campeón mundial Anatoly Karpov. Y para mostrar la misma, vamos a tomar una partida de él, de las importantes, jugada por el título mundial contra Kasparov. ¿Sí? Esta rivalidad, quizás la mayor rivalidad de la historia del ajedrez, Karpov-Kasparov. Esto fue en el primer match en el año 84, ese match súper polémico que se suspendió a mitad de camino. Bueno, muchos de ustedes conocerán la historia, para los que no pueden investigar, porque si me pongo a hablar de eso se nos va toda la hora y media. Pero esto fue en el comienzo del match, o sea, la novena partida, pero eran matches tan largos que la novena era casi el comienzo. Y una partida, va a ser una partida técnicamente compleja, va a ser una de esas clases difíciles las que nos toca hoy, pero a la vez espero que sea súper, súper instructiva para todos ustedes. Bueno, para quienes estén por primera vez en este espacio, les comento que se trata de una clase donde la sugerencia es que ustedes se animen a participar. En determinados momentos yo les voy a hacer preguntas y pueden poner en los distintos chats, como decía, de YouTube de Chess24, sus sugerencias, cuáles son sus jugadas favoritas y en lo posible intentar justificar sus opiniones. Así se arma nuestro debate ajedrecístico semanal que nos enriquece a todos y también, como digo, todas las semanas hay jugadores de distintos niveles siguiendo estas clases, así que independientemente de su nivel de suelo, les animo a que participen de todas formas, que en todos los casos lo que tengan para aportar va a ser valioso. Sin más decir, de esta partida lo que nos va a interesar principalmente es la técnica en el final y el prefinal. Así que la apertura la vamos a pasar un poquito rápido. Aparte es una partida del año 84 que ya tiene su tiempo y la teoría lógicamente no es tan importante porque no está tan actualizado. Kasparov en aquella época, sobre todo en todo este ciclo para llegar a jugar contra Karpov la final, utilizaba mucho la Tarrasch, ¿sí? En su match contra Beliavsky, contra Smyslov, contra Korchnoi no recuerdo si tanto, pero contra Smyslov sí, jugaba muchísimo la Tarrasch, que era una de sus defensas favoritas. Y Karpov va por la línea principal, que es comer y fianchetar el alfil. La Tarrasch es una defensa que se adecua bastante bien al estilo de Kasparov, en cuanto a que busca, a cambio de un peón dama aislado, obtener un juego dinámico de piezas bien interesantes. Y claro, Kasparov más dinamismo, imagínense lo que es eso. Entonces, alfil G2, alfil E7, todo esto súper, súper teórico, así jugaba contra Smyslov. Caballo C6. Las blancas aquí juegan alfil G5, cuya idea es presionar en F6 e indirectamente hacerlo sobre el peón de D5. Si las negras quieren evitar el peón aislado con jugadas como C4, siempre o te juegan con B3. O creo que incluso más preciso, te juegan inmediatamente con caballo E5 para poner un caballo en un punto fuerte y empezar a presionarte de manera muy directa al peón de D5. Entonces lo mejor es optar por el peón dama aislado, con peón por peón, caballo por peón, H6. Ahora el alfil, si captura en F6, te comen amenazando el caballo de D4. Por lo tanto, Karpov prefiere retroceder al alfil de E3. Apoyando su caballo en D4, que es una pieza importante, que está bloqueando el peón de D5, etcétera, etcétera. Como les digo, la apertura estamos yendo un poco rápido porque es una partida larga y quiero que tengamos tiempo para las posiciones críticas. Dama B3 amenaza comer en D5, caballo A5, la dama vuelve a C2. Todo esto se ha jugado muchísimas veces.
alfil G4, pero ahora vamos a ir a un momento muy interesante. Muchas veces hace alfil G4 y la idea contra H3 es volver con el alfil E6 y después con dama D7 ganar un tiempo sobre el peón de H3 que queda amenazado. Pero fíjense lo que hace Karpov. Juega caballo F5. Hasta ahí parece interesante, el caballo salta apoyado por la dama a un punto activo. Torre C8 juega Kasparov. Muy normal, la torre en la columna semiabierta, poniendo presión y haciendo rayos X sobre la dama de C2. Y ahora, para entrar en calor nuestros motores, ¿qué juegan ustedes de blancas? ¿Cuál piensan que es el plan de Karpov en esta posición? Acá me dicen que se escucha bien, imagen, tablero y que estoy muy elegante con el pelo corto. Bueno, eso fue el truco de estar todo el año de pandemia completamente desaliñado y uno se corta un poco el pelo y ya parece que estuviéramos en hacer como para ir al Palacio de Buckingham, ¿no? Y lo único que tengo es el pelo como lo tuve toda mi vida. Pero bueno, los acostumbré a unos. La verdad, a muy poco. Torre C8, ¿qué juegan de blancas? Me gustó el comentario de JJ. Aquí Sevich dice: sacar la dama de los rayos X con dama D3. Bueno, cuando la dama está en esas situaciones, moverla suele ser una buena idea, pero pensemos un poco más. Giorgione propone caballo por alfil, comer esa pareja alfiles con jaque, mientras que el maestro Fide, por lo que veo estupendo, dice si se podría colocar el alfil en D4. A ver, vamos a ver acá en YouTube qué me están proponiendo. Caballo por H6, proponen algunos. No, esperen, esperen. Esperen que esto está recién partiendo. H3 también es una jugada que está dando vueltas por allí. Y José Rizo pregunta si caballo 7 tomando la pareja alfiles no es buena jugada, por más que parece demasiado obvio. Claro, uno siempre especula que si les estoy preguntando esperan que sea algo un poquito más refinado. Muchas veces no sin razón. Pero sí, normalmente en esta posición se había jugado caballo por alfil. Y el tema es que se puede hacer, pero básicamente luego de dama por sospecho. Las negras obtienen un juego muy, muy libre de piezas. ¿Sí? Si bien perdieron la pareja de alfiles, en esta posición eso no es lo más importante, porque los caballos negros cuentan con buenas casillas, tanto en E4 como en C4 para saltar. Y es muy importante tener en claro que un caballo en un punto fuerte difícilmente sea menos con alfil. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos caballos, pero no nos faltan los puntos. Y como les digo, en esta defensa lo que las negras procuran principalmente es la actividad. Más que pareja, alfiles u otro tipo de cosas. Ellos ya saben que estratégicamente están débiles con el peón de D5, así que necesitan compensar con dinamismo. Y caballo por alfil, dama por, el negro tiene todas las piezas bien ubicadas, por lo tanto su posición debería estar ok. Karpov es una jugada simple, pero es que realmente presiona mucho más, es la que comentamos antes, que se trata del traslado del alfil a D4. Esta maniobra de alfil E3, caballo F5, alfil D4, se volvería un clásico. La idea es bloquear el peón de D5 con el alfil en este caso, pero a la vez el alfil presiona el caballo F6 que defiende el peón aislado. Entonces, de alguna manera indirecta, estamos poniendo presión sobre el peón. Y la pregunta es: ¿cómo resolvemos esta posición de negras? Bueno, Kasparov juega alfil C5. Creo que me confundí, dije Kasparov antes en vez de Karpov. Juega alfil C5 para quitar ese alfil y que no esté todo el tiempo que me lo comen, no me lo comen. Y busca desbloquear el peón de D4, lo cual tiene sentido. Karpov come, alfil por alfil, torre por, y ahora nuevamente, ¿qué jugar de blancas en esta posición? Por otro lado, hay que decir que en líneas generales se podría pensar que los cambios de piezas favorecen un poquito al blanco, ¿sí? Normalmente el jugador que está llevando la posición con el peón dama aislado prefiere mantener muchas piezas en el tablero justamente para generar ese tipo de compensaciones dinámicas que hablamos antes. Y el bando que lucha contra el peón aislado prefiere ir cambiándolas para llevar la partida a un final donde pueda presionar el mismo. Pero bueno, nosotros sabemos que el ajedrez está repleto de excepciones y eso es lo que lo hace tan divertido, ¿cierto?
¿Qué jugamos de blancas aquí? Aquí Lautaro me dice caballo D4 para bloquear, José torre D1, pero no sabe cuál, es la gran pregunta de Capablanca. B4, son varios los que quieren dar el doble de peón en el fourchette. Pero principalmente caballo D4, veamos en el otro chat cómo andan las cosas. También veo un B4, veo bastante torre F1, veo a José proponiendo F3. Cuidado, José, si cambiaste tu alfil de casillas negras, ten cuidado como jugabas con como F3, porque básicamente esto lo muestro porque es importante de prestar atención. Quizás se refería a un F3 antes si estamos hablando de distintas posiciones, pero si a alguien se le ocurre F3, vale la pena decir que nunca hagamos esas jugadas que debiliten casillas negras y ya perdimos el alfil, sería muy problemático. Dicho eso, miren, la gran mayoría se está inclinando a caballo D4. Shinkoviloba, todos los clásicos. E3 también surge, acá pregunta Savich por E3. A ver si alguien está sugiriendo otra cosa. Aquí Karpov hace una jugada, debo confesar, muy sorpresiva. A mí cuando vi esta partida me sorprendió muchísimo porque es en contra de lo que uno escucha toda la vida. Es casi chistosa. Sin embargo, es bien profunda y es una jugada que presiona. Usualmente lo que sabemos es que contra los peones aislados, contra el clásico peón dama aislado, lo que nos sugieren es bloquearlo, idealmente con un caballo, que sabemos que son las piezas que necesitan puntos estables, así que suelen ser casillas ideales para los mismos, las que preceden a los peones aislados, en este caso D4, como decía. Ponemos un caballo, bloqueamos, traemos las torres. Y luego buscamos presionar ese punto, ese objetivo de ataque. Ahora, en el momento en que bloqueamos el peón, usualmente, como se dice, al bloquearlo también lo estamos protegiendo un poco, lo estamos protegiendo de nuestros propios ataques. Por ejemplo, si hacemos la normal caballo D4, también estamos protegiendo al peón negro de alguna manera de los ataques que podamos hacer en la columna E. Entonces, claro, lo que pasa es que normalmente los ataques no son tan fáciles organizarlos, entonces primero bloqueamos transitoriamente, después traemos las torres y después desbloqueamos para empezar a atacarlo. Ese es el orden estándar. Pero como una vez dijo el gran Bent Larsen, dijo, los peones damas, los peones aislados, no hay que bloquearlos, hay que comerlos, decía él. Entonces, a lo que se refería es que muchas veces hacemos esta jugada de forma automática, el bloqueo. Pero nos olvidamos que el objetivo final no es el bloqueo, sino es la captura del mismo. Y aquí Karpov se da cuenta que puede ir a atacarlo de forma incluso más inmediata. Y no me refiero necesariamente a la torre D1, sino que es una jugada súper provocadora. Primero voy a aclarar que el B4 que están sugiriendo muchos no gana material, porque básicamente la torre podría retroceder. Y aunque nos comamos el caballo, también está la situación de que nos pueden comer. Ah, perdón, perdón, estoy diciendo una tontera. Contra B4, incluso mejor comer inmediatamente. Por supuesto, el otro sería una pérdida de tiempo absurda. Comer amenazando a la dama y luego capturar el caballo C3. Cuando nos comen, ya nos ganamos un peón de negras y eso es fantástico. Lo que hace Karpov, súper sorpresivo, es caballo E3. Esta jugada, la verdad es que probablemente se trata de una preparación teórica. Me parece una jugada increíblemente difícil de hacer en el tablero porque contradice los principios básicos de bloqueo. Pero es una jugada táctica que tiene la idea de presionar muy inmediatamente el punto D5 y pone a Kasparov en un gran dilema porque ¿qué jugar de negras? ¿Sí? Obviamente la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasa si avanza D4? Desde ya la idea de Karpov no es perder un caballo, sino que es aprovechar para jugar la torre a D1, clavar el peón, hacer estos rayos X de la torre sobre la dama. Y el peón de D4 también corre el peligro de estar en una situación bien vulnerable. Sin embargo, probablemente esto seguía siendo lo mejor para Kasparov, meterse en estos líos. Karpov era muy astuto, no era un jugador que le gustaba tanto las complicaciones.
Pero él era muy astuto a la hora de hacer preparaciones teóricas. Muchas veces en sus preparaciones incluía ciertas pociones bien complicadas, porque sabía que en el tablero, si eran novedades teóricas y su rival no esperaba las complicaciones, él sabía muy bien que probablemente su rival iba a evitar las complicaciones y muchas veces en ese evitar las complicaciones iba a ceder aún un poquito más de terreno posicional en la partida. Algo así es lo que sucede en este encuentro, porque Kasparov, que era un jugador dinámico súper y lo sigue siendo brutal, evita D4 porque a torre D1 le asusta perder ese peón, pero lo cierto es que después de caballo por y una jugada como E3, la posición, a pesar de que el peón de D4 está todo el tiempo tambaleando, es tácticamente sostenible con caballo GE5 y por ahora el peón no se puede terminar de ganar. Y bueno, con computadora y análisis, en esa época no había computadora ni nada de eso, estamos hablando del 84, pero hoy en día con computadoras se saben que esta posición es jugable para las negras. Sin embargo, en la partida, Kasparov contra caballo E3, luego de pensar mucho, opta por una jugada humana, que es, me están amenazando el alfil, vuelvo con el alfil E6 y defiendo mi peón de D5. Él mismo en sus comentarios de esta partida dice algo así como que esperaba lograr un contrajuego más clásico y quiso evitar la preparación teórica de su rival. Sin embargo, luego de alfil E6 y torre a D1, las blancas se vuelven a acomodar, ya evitan un poco esas complicaciones del avance del peón y el peón de D5 está siendo presionado de forma bastante incisiva. Aquí Kasparov juega a dama C8, aprovecha para desclavarse, quitar la dama de los rayos X. Y viene una fase de la partida de maniobreo que la voy a mostrar un poquito rápido para que lleguemos al momento que más nos interesa este encuentro. Dama 4, fíjense esto, como tanto las negras con dama C8 como el blanco con dama 4, inmediatamente sacan la dama de los rayos X de las torres. Eso es una costumbre muy buena, muy recomendable, incluso en algunas ocasiones donde uno no ve directamente qué es lo que pasaría de malo por tener la dama en la misma columna de la torre. De eso se trata de la profilaxis, de incluso en esas situaciones adelantarse a los hechos y básicamente no dar la oportunidad de enterarse que podría salir mal. Simplemente quitamos la dama y evitamos posibilidades a futuro para nuestro rival. Kasparov juega a torre D8. Fíjense como Karpov sin bloquear en D4, pero así todo está haciendo. Como que se saltó el paso de bloquear y se fue directo a la parte de presionar el peón a lo Larsen. Torre D3. Kasparov juega una 6 como para tener en algún momento un B5, sospecho. Quizás poder quitar el caballo C4 y que el peón de A7 no esté colgando. Torre FD1. Caballo C4. Se cambia un par de piezas, lo que dijimos que no es especialmente malo para el blanco. Persecución a la dama, pero claro, esa dama siempre va a poder encontrar una ruta de escape. Ahora si torre C6 podríamos volver por E3, D4 o B4. Tiene varios caminos. Kasparov prefiere poner la torre en D7, defender el peón de B7, dejar la torre bien protegida en la columna D donde las blancas tienen tantas piezas presionando. Torre D4, ahora sí, control del centro con la torre. Y la verdad es que no es tan fácil hacer jugadas de negras, porque se puede decir que la apertura fue bastante exitosa para las blancas y a las negras le cuesta hacer los típicos caballo 4, les cuesta crear un contrajuego inmediato. La dama blanca en B6 está ahí de alguna que otra manera molestando, incordiando la posición negra. Y es por eso que Kasparov decide cambiar damas. Básicamente dice la dama de B6 es mejor que la de C8. Quizás la mejor opción era buscar el cambio en C6, pero Kasparov lo hace con dama C7. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Cambian damas de blancas o las mantienen en el tablero? ¿Qué les parece? ¿Qué optarían? ¿Por qué optarían? ¿Cambiar o no cambiar?
Aquí Dracul dice que hay que cambiar damas, mientras que Ginkgo Biloba prefiere mantenerlas. ¿Qué opinan los demás? A ver aquí en YouTube. Don Pepiso sin pensar. Ahora nosotros no solo tenemos que estudiar, no solo tengo que estudiar las partidas y preparar la clase, sino que tengo que aprender todo un idioma nuevo basado en las locuras de Pepe Cuenca. Pero me gusta. Cuando alguna vez tenga que llenar algún currículum, voy a poner que español, inglés y Don Pepón, no sé cómo se llamará el idioma. Si Kasparov me quiere. Alguien dice, si Kasparov quiere cambiar damas, no tengo que hacerlo. Bueno, a veces pasa cuando uno juega contra alguien muy fuerte, es como que piensa siempre, bueno, si el otro quiere hacer esto, debe ser malo para mí. Pero y ahí también vienen muchos errores, porque no se puede jugar con esos pensamientos porque es imposible, ¿no? Por otro lado, de blancas está Karpov. Sí, en general se impone el cambio y por todo lo que hablamos antes estamos combatiendo un peón dama aislado, así que conceptualmente el cambio de damas favorece al bando que quiere presionar el mismo, ¿sí? Siempre que hay una debilidad, algo, una ventaja estratégica o cualquier tipo de ventaja en ajedrez, siempre conviene hacer simplificaciones de los factores que no inciden en esa ventaja, ¿sí? De alguna manera la ventaja que tenemos resalta más, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, dama por dama es muy normal. Fue una pregunta, los quería ver si los engañaba, pero la verdad que era una respuesta bastante lógica la de cambiar. Y ahora es interesante porque Kasparov come con torre D, lo cual es bien astuto, porque básicamente comer el peón no conduce a nada, porque nos empiezan a cambiar todas las piezas. Nos juegan la torre a segunda, atacando dos peones, y se va a llegar a un final muy equilibrado. O sea, te como aquí, defiendo, comes, como, y se empiezan a barrer todos los peones llegando a una posición de tablas. Por lo tanto, comer en D5 no conduce a nada de parte del blanco. Y las blancas prefieren hacer una jugada calma, que es H3. ¿Sí? H3 es una jugada bastante buena, no es única en esta posición, pero es buena darse ese un poquito más de aire al rey. Y también les pregunto, ¿qué juegan ahora de negras? Ya que estamos. Bueno, por ejemplo, Cristian propone rey F8, lo cual tiene cierta lógica, empezar la centralización del rey en el final. Juan G6, otros proponen B5 para intentar presionar, expulsar el caballo. También de vuelta, otros siguen insistiendo con el rey hacia E7, lo cual es muy lógico, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Rey F8, B5. Estamos entre Rey F8 y B5, parece. ¿Sí? B5 no amenaza a B4, está controlado. Ernestina también insiste con B5. WCM, Woman Candidate Master, me imagino que es esas siglas. Bien, tenemos ese debate. ¿Qué hacemos? B5, todavía creo que. A ver si alguien dijo, creo que todavía no acertaron la jugada que hizo Kasparov, curiosamente. Tanto rey F8 como B5 son bien normales, pero
Kasparov hace algo que tal vez se trate de objetivamente algo más precavido. Porque si B5, por ejemplo, para que tengan idea, muchas veces las blancas lo que van a hacer en este caso, las blancas saben que con solo atacar el peón de D5 es muy difícil. Como que uno lo ataca, por ahora Karpov, siempre que lo comamos, tiene suficiente contrajuego en la columna C para recuperar los peones, y llegado el caso también lo va a poder defender. Entonces lo que se suele hacer en este tipo de posiciones es jugar G4 y empezar también a ganar espacio en otro sector del tablero para buscar crear la famosa segunda debilidad de la cual tanto hablamos en otras clases. Entonces, de alguna manera también el blanco tiene una mayoría de peones en el flanco rey. Tiene C4 contra 3 y tiene sentido que quiera movilizarlo. Por lo tanto, contra H3, Kasparov sabe que H3 no es una jugada tan tranquila como parece que solo se quiere un aire, sino que es el comienzo de buscar una expansión en el flanco rey y opta por frenarlo con H5. Posiblemente se trata de la mejor jugada de la posición. ¿Sí? Muchos comentaristas le pusieron signo de admiración a esta jugada. Aunque luego vamos a ver que esa jugada tampoco carece de contras. Pero B5 habría permitido G4, Rey F8, eran posibles. Pero da la impresión de que H5 es un poquito más precisa. Karpov juega A3. El problema que tiene G5 es que una vez que ponemos H5, perdón, es que una vez que ponemos ese peón en casillas blancas, la tendencia va a ser a defenderlo luego con G6. Y que fíjense que de alguna manera empiezan a surgir más peones en casillas blancas con un alfil de casillas blancas. Esa es la única contra que le encuentro. Así todo, me parece que sigue siendo recomendable hacerlo. Karpov juega E3, lo cual es muy normal. Pone el peón, defiende la torre, quita el peón de la segunda línea donde muchas veces queda indefenso. Rey G7. Y ahora, algunos comentaristas hacen una jugada que, quiero decir, la jugada que hacen algunos comentaristas la han criticado, perdón, que es Rey H2. La idea de Rey H2 es ir reagrupando las piezas lentamente y proteger el punto de H3, porque en muchos casos, incluso si queremos comerlo, básicamente las negras recapturan el peón en H3. Así que Rey H2 humanamente es una jugada muy normal, aunque permite a Kasparov hacer una jugada súper paradójica, en este caso, que es el cambio de torres. Proponer un cambio de torres con torres C4. Y esa jugada es paradójica porque dijimos antes que los cambios de piezas favorecen a las blancas, a excepción de cuando favorecen a las negras, podría decir. Porque en este momento el cambio de piezas tiene un sentido bien específico y es alivianar la presión sobre D5. Lo que no quiere a mediano plazo tener que hacer Kasparov es tener que poner una torre en D7 que quede más pasiva. Entonces dice, si para defender este punto en algún momento necesito tener una torre en C5, pero otra torre la tengo que poner pasiva en D7, quizás para eso me conviene aprovechar ahora que puedo para jugar torre C4 y eventualmente, si se cambian torres, por ejemplo, la partida sigue alfil F3, jugó Karpov, el otro juega el famoso B5 como para jugar un contrajuego con B4 que estamos hablando, Rey G2, fíjense cómo Karpov no presta mucha atención y reagrupa las piezas lo mejor que puede, pero bueno, el punto de Kasparov era que después pone la torre en C5 y no necesita mantener una torre pasiva en D7, así que fue algo muy bien pensado. Como les digo, en ajedrez hay muchas reglas generales, pero todo el tiempo cada posición tiene sus propios matices, así que tampoco hay que jugar a ciegas solamente siguiendo lo que uno leyó en algún libro alguna vez, sino ver cada posición qué es lo que nos pide de forma específica. Aquí Karpov cambia torre por torre, porque tiene claro que en caso de que las negras quieran deshacerse de su peón aislado con peón por, la torre ya entra de 6, amenazando el peón de A6 y puede empezar a venir a buscar el peón de B5. La torre es muy fuerte en esa casilla y no se tiene alfil de 7 por un golpe táctico bastante sencillo que es torre por caballo, seguido de caballo y 4 jaque ganando una pieza. Así que torre por C4 prácticamente obliga a comer con torre. ¿Y ahora qué jugamos de blancas?
que veo mucha gente siguiendo la clase desde Colombia, Brasil, envían saludos antes de Venezuela, Argentina, bueno, España desde ya. Muchísimos saludos a todos y gracias por concurrir a la clase. ¿Qué juegan las blancas? Y Mabel pregunta, ¿Fischer le hubiera ganado a Karpov en ese famoso match del 75 que nunca se hice? Creo que alguna vez salió este tema en alguna clase pasada sobre Fischer. Y curiosamente tengo algo para decir al respecto porque una vez le preguntaron a Karpov en una comida informal sobre eso y el mismísimo Karpov admitió que en el 75 probablemente Fischer le habría ganado, pero que ya en el 77 por ahí él ya le habría ganado a Fischer, ya era más fuerte. Así que esa fue una respuesta que a mí me sorprendió. Yo habría esperado que Karpov ya no le ganaba yo o algo así, que defienda, ¿no?, su título. Pero dijo, no, probablemente me habrían ganado ese match. Todavía en el 75 Fischer debía ser un poco más fuerte, pero unos años después yo habría sido el mejor del mundo, de todos modos. ¿Qué jugamos de blancas? Mucho torre de 2, una jugada muy natural, torre de 2, por cierto. Claro, como dice Pilf, torre de 2 tiene la intención de liberar el caballo para evitar poder maniobrar con el caballo y que la torre pueda entrar eventualmente por la séptima línea. ¿Qué opinan? ¿Qué juegan las blancas aquí? Casi todos dicen torre de 2, pero Cristian Guzmán propone torre de 4. Bueno, por supuesto, para los que están sugiriendo caballo por peón, aclaro que la tentadora caballo por D5, que da la impresión de que gana un peón. En este final el problema que tenemos es que la torre se activa y se recupera el peón muy rápido, porque me amenazan en B2, si juego aquí, torre aquí me lo recupera, y si juego por ejemplo torre A6, el problema que tenemos de torre D6 es que luego de torre por peón y B4, se fuerza este cambio de peones, y una vez que sucede eso, para quienes no lo saben, llegamos a un final de torres, una torre por bando y cuatro peones contra tres, que es un final teórico de tablas. Y una cosa muy importante es que para la defensa de este final suele ser fundamental que el peón negro esté en H5 y que las blancas no hayan llegado a jugar primero G4. ¿Sí? Hay muchas partidas modelos, una de Capablanca, de hecho con el peón en G4 y el peón negro en H7, donde las chances de las blancas de presionar con ese peón de más son mucho más grandes que en este final, que suele ser unas tablas bastante más sencillas de defender. Kasparov sabe eso, Karpov también lo sabe, por eso esta es una de las grandes razones por las cuales Kasparov jugó H5 para en todos estos finales tenerlos mucho más defendibles, y también es una buena razón por la cual Karpov no le interesa especialmente comer ese peón y arribar a una posición de tablas teóricas, porque él siente que acá puede poner más presión que eso. Y con dicho objetivo hace un movimiento fino. Algunos proponen caballo E2, con caballo E2 la torre entra en C2, alfil E2 podría ser, pero la torre retrocede a C5 y no pasó demasiado. Fíjense lo que hace Karpov, una jugada que Cristian Guzmán propuso y algunos más también. De hecho, Emerson, Raúl, Lucas, son varios los que están proponiendo torre D4 y efectivamente ese es el movimiento. Una jugada difícil. Porque también es darse cuenta que hay un B4 dando vueltas en esta posición, que sería un contrajuego bastante interesante para el negro. Entonces Karpov tiene la idea de neutralizar ese avance poniendo la torre en D4 y se da cuenta sencillamente que incluso si le cambian torres, el final resultante va a ser presionable. Kasparov hace el plan que antes mencionaron de buscar centralizar al rey con rey F8. Karpov presiona sobre la torre. Diciéndole, ok, o te vas y jugás con ese peón dama aislado y me dejas mi torre hermosa en D4, o me comes. Kasparov opta por comer y defender esta posición, que de hecho, para ser honestos, es una posición defendible. Desde ya, las blancas se encuentran un poco mejor por la razón de que tienen, en teoría, un alfil bueno, porque es el alfil que no choca con sus peones. ¿Sí? Pongámoslo así, contra un alfil teóricamente malo, porque fíjense que choca absolutamente contra todos sus propios peones. Entonces, no cabe duda
de que el final es favorable para las blancas. La pregunta es si eso debería ser suficiente para ganar. La respuesta objetiva es que no. Da la impresión que a pesar de que ese es un problema, no debería ser suficiente para perder el final. El ajedrez es un juego con muchos recursos defensivos, pero anda a defender esta posición contra Karpov, que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Por mucho tiempo fue considerado el mejor. Yo encuentro que con Fischer y Carlsen y Karpov son como ellos tres los que están en el. Tienen ahí el podio de los mejores jugadores presionando con mínimas, mínimas ventajas. También podemos incluir a un Ulf Anderson, hay otros que eran buenísimos, pero ellos están un paso más arriba, creo yo. Entonces Karpov aquí como pez en el agua. Probablemente lo mejor para Kasparov era jugar un caballo de 4 inmediato y buscar activar el caballo y algún tipo de contrajuego. Pero aquí Kasparov hace una jugada natural, pero probablemente poco profunda, que es la centralización del rey. Y ahora contra rey E7, Kasparov empieza a hacer un juego de maniobras muy interesante, que comienza con su caballo a buscar amenazar ciertos puntos e intentar generar debilidades. Por ejemplo, quiere ir a B4 para empezar a presionar en A6 y debilitar ese flanco dama. Kasparov se adelanta, caballo B4, viene con rey D6. Y ahora Karpov, de muy buena manera, juega. ¿Qué juega? Mejor díganmelo ustedes, para que les voy a decir las jugadas difíciles, si les puedo poner un dolor de cabeza a ustedes. Como todo buen profesor, nunca me falta un poco de sadismo. A ver. Krennic perdió un final igualado con Karpov. Bueno, muchos perdieron finales igualados con Karpov. Eso se los puedo asegurar. Era la gran especialidad del gran Anatoly, ¿no? Ir posiciones igualadas, ir creando pequeñas ventajas microscópicas y después ir sumando todas esas ventajas y transformarlas en algo tangible que finalmente se convierte en una victoria, ¿no? Bien, aquí son muchos. DZ. Don José, Cabal, todos, Dracul, Sevich, todos están muy finos y quieren jugar F3, correcta, felicitaciones para todos los que encontraron que poner el peón en F3 y controlar los saltos del caballo es una buena idea en esta posición. Tiene la parte paradójica que estamos poniendo un peón en casillas blancas con un alfil en casillas blancas, pero controlar los saltos del caballo en este momento vale más. Bien. ¿Cómo seguimos aquí? Kasparov, ya que el caballo no pinta muy bien en F6 porque está muy controlado en tanto en E4 como G4, decide reciclarlo sabiamente con caballo G8, aunque también había una jugada para considerar que era una táctica H4, con la idea de que si peón por peón, caballo H5. El negro podría haber jugado de esta manera, peón por peón no se olvide también en G4, pero Kasparov jugó un poco más ortodoxo con caballo G8. Y de alguna forma, aquí Karpov hace una buena jugada que es evitar ese tipo de chistes. Y si bien puso un peón en F3, la tendencia es que quiere poner peones en casillas negras. Y por eso juega el peón en H4, eso está bien pensado por parte de Karpov. Caballo H6. Rey al centro más hacia el centro del tablero. Caballo F5. Fíjense que Karpov, de alguna manera Kasparov, quiero decir, se las ingenió para reciclar ese caballo y llevarlo a un buen punto, amenazando el D4 en G3. Caballo C2 es un movimiento obligado. F6. Alfil D3. Y ahora, ¿qué juegan con negras? ¿Qué tiene que jugar Kasparov en esta posición? ¿Qué harían ustedes? Se están enfrentando a Karpov en este final, un tanto inferior, pero que en principio no deberíamos perderlo.
Yo les conté, me parece, en otra clase la historia de que tuve la oportunidad de jugar un millón de partidas rápidas. Bueno, un millón es una exageración, pero cientos probablemente de partidas rápidas durante una semana que Karpov estuvo de visita en Chile. Y cada vez que tenía la oportunidad de jugar un final, lo hacía porque tenía mucha curiosidad de poder experimentar, a ver qué se sentía tener que jugar finales contra Karpov. Y bueno, la verdad es que nada, nada demasiado original. Se sentía mal. Se sentía mal porque el tipo era. El primer día andaba medio con jet lag y la verdad que le pude ganar unas cuantas. Pero luego cuando entró en forma y ya descansó bien, era intratable en los finales. Era muy impresionante ver cómo tenía una técnica casi instantánea, ¿no? Cómo resolvía problemas técnicos de forma prácticamente inmediata. Algo muy parecido a cuando vemos a Magnus jugar partidas muy rápidas en finales donde prácticamente las situaciones técnicas las resuelve en menos de un segundo. Es algo que es una locura. En fin. Aquí, ¿qué opinan? Varios proponen G5. En general, G5 es la opinión principal. Por ejemplo, mientras que Delgado dice caballo E7 parece obligado. Entonces, el debate se arma entre caballo E7 y G5. ¿Qué les parece? ¿Cuál será la opción? Mientras, por ejemplo, Ernestina dice que esperaría el blanco jugando alfil de 7, una jugada neutra. Estamos entre eso. Taus dice que llevar el rey a F7, pero el rey en D6 está bonito. Derobertis también se alinea con caballo E7. Acá se armó el debate y eso siempre me gusta. Aquí una buena pregunta de 1000 libros y podría decir alguna vez cómo se debería analizar y estudiar partidas. Sí, de hecho, vamos a hacer alguna clase respecto a eso. Vamos a dedicar una clase sobre cómo estudiar ajedrez, como para poder darles algunos tips de cómo estudiar ajedrez por su cuenta solo. La verdad que me diste una muy buena idea, 1000 libros, así que espero poder realizar esa clase pronto. Caballo E7 se está imponiendo en el chat. Lo cual me alegra porque en verdad es la mejor jugada. El mejor movimiento en esta posición probablemente habría sido caballo E7, simplemente retroceder el caballo atrás que ya se recicló, siempre puede volver a la casilla, pero también tiene la idea, por ejemplo, de en algún punto poder buscar jugar alfil F5 y cambiar los alfiles, lo cual sería muy bueno para las negras porque eso emparejaría la partida de forma casi inmediata, ¿sí? Recordemos que probablemente la única ventaja del blanco en esta posición es la presencia de los alfiles, del alfil bueno contra el alfil malo. Sabemos que eso es. Hace poco Divis hizo una clase que se titula ¿Cómo los alfiles malos ganan partidas? Muy recomendable para todos. Entonces sabemos que eso es relativo, pero en este caso se ve que el alfil de C8 es peor que el de D3 y buscar cambiarlo tiene mucho sentido. Por eso es que caballo E7 sería muy buena jugada, aunque las blancas evitarían alfil F5 con caballo E3. Y en ese caso, luego de alfil E6, por ejemplo, B4, alfil D7, digamos que las negras se tienen que mantener de esta forma a la expectativa, pero con una posición bien defendible, un alfil feo, pero funcional. Y a veces los alfiles malos defienden peones buenos, esa frase existe desde hace mucho tiempo, es bastante y tiene mucho de verdad. Así que este final debería ser defendible, pero Kasparov, el gran problema de Kasparov, que lo hemos visto, de hecho hemos dedicado una clase a eso, es que a él le cuestan mucho las defensas pasivas, ¿sí? Es un jugador tan activo, tan de ataque, que le cuesta mucho quedarse quieto. Y eso, en general, no ha sido un gran problema para él, porque tiene una habilidad gigantesca para llevar las posiciones al tipo de posición que más le adecua para su juego dinámico. Eso también tiene que ver con que es el jugador quizás mejor preparado teóricamente de la historia.
Sí, entonces era tan bueno en las aperturas como que siempre podía orientar el juego a su conveniencia. Pero cada tanto, cuando las cosas no se le daban como quería y tenía que jugar posiciones más pasivas, en ese sentido era bastante débil defendiéndose, débil entendiéndose a un nivel de super elite, ¿sí? En ese aspecto no era un jugador especialmente fuerte. Pero bueno, tampoco lo tenía que hacer muy a menudo, como les digo. Y aquí Kasparov se le va la mano e intenta jugar muy activo con G5, muy ambicioso. Pero esa jugada se trata de un error posicional importante, porque la pregunta es, ¿qué juegan ahora de blancas? Momento crítico de la partida. Aquí me preguntan por literatura recomendada para principiantes desde México. Bueno, hay muchísima literatura en ajedrez. Realmente los libros de Kasparov son sensacionales, pero si están buscando algo más para principiantes, hay un libro muy antiguo y clásico que se llama Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, que tiene 100 años, pero hasta el día de hoy es un libro vigente, que son cuatro tomos. Es un buen libro para aprender ajedrez. Y bueno, más allá de la literatura, muy recomendable aquí en Chess24, hay una videoteca y una cantidad de cursos de lujo hechos por grandes, grandes jugadores, donde en verdad vale la pena que los revisen. Hay para todos los niveles, están catalogados por niveles y es una forma quizás hasta más rápida de progresar en ajedrez que hoy en día leyendo libros. Hay que... Esa creo que es la verdad. Por más que a mí igual me encanta leer libros en todo caso. Bueno, acá estamos en que juegan las blancas. Hay mucho, mucho G4. Aquí Federico, César, mientras que Juan Ignacio, Elsa, son muchos también los que proponen alfil por caballo. Y ese es el debate que tenemos. ¿Habrá que hacer G4 buscando algún peón pasado alejado? ¿O habrá que hacer alfil por caballo? ¿Qué les parece? ¿Qué habrá hecho el gran Karpov en esta posición? Bueno, miren, contra el G4 le están proponiendo mucho. En realidad también tendrían que calcular con precisión qué sucede en caso de peón por peón. Porque no es tan evidente lo que pasa aquí. Por ejemplo, si peón por, claro, si comemos me comen H4, peón de más. Pero si comemos aquí peón por... por ejemplo, y seguimos, no sé, ya podría haber un G3 jaque, pero también podría haber peón por, y tampoco es tan sencillo esta variante así, porque el peón de G4 tiene muy buenas chances de caer. Por lo tanto, y contra G4 algunos quieren hacer algo así medio creativo, pero me parece que no se justifica. El peón de H no está coronando. Entonces G4, peón por G4, no tengo exactamente claro cuál es la idea. Pero sí tengo claro que Karpov hace una jugada muy fuerte que creo que Kasparov debe haber subestimado contra G5. Y es la brillante alfil por caballo. Una jugada que muchos de ustedes la estaban sugiriendo. Aquí Marco Antonio con explicación y todo. Muy bien a todos los que evaluaron que alfil por caballo es el cambio de piezas correcto. Y la idea es muy sencilla. Luego de alfil por caballo 3, se llega a un final donde el caballo claramente supera al alfil. Normalmente los alfiles suelen ser bastante torpes cuando nuestros peones centrales son del mismo color que ellos, ¿sí? Por ejemplo, este alfil de F5 choca con su peón. El problema de los peones centrales es que le corta al alfil las dos diagonales más largas del tablero. Le corta la de H1 a H8 y la otra de A2 a G8. Por lo tanto, es natural que el alfil de F5 ahora se trate de una pieza un poquito menos efectiva de lo que sería si el peón, en vez de, no sé, en D5, estuviera en D6, por decir algo. Mientras que el caballo, en una posición así de carácter cerrado o semicerrado, puede empezar a maniobrar por ambos flancos, buscando debilitar la posición, buscando invadir la posición negra, y suele ser una pieza muy molesta entre sus dobles y ciertas posibilidades
de invadir, suele poner muchas dificultades a las negras. Por lo tanto, haber permitido ese cambio no fue correcto, aunque objetivamente al final sigue siendo defendible. Alfil B1. Y ahora, ¿qué hacer de blancas en esta posición? Hay muchas ideas. No hay una sola jugada buena, pero una jugada como técnica, ¿cuál podría ser en este tipo de situación? Ahora sí que este final se los regalo tener que defendérselo a Karpov, ¿no? Me preguntan cómo estudiar estructuras de peones. Bueno, nuevamente en Chess24 hay clases sobre estructuras de peones, y que un libro, hay libros específicos también. Incluso en el libro anterior que mencioné de Tratado General de Ajedrez, el número 3 de los 4 tomos de Grau es estructura de peones, si a alguien le interesa especialmente ese tema. Muy bien, muy bien. Veo que están todos muy finos. A ver aquí. También Enrique, Pilf, Gam. Todo el mundo proponiendo B4, una jugada temática cuya intención es fijar la estructura de peón negra en casillas blancas. Lo que sabemos que tiene lógica, ¿sí? Para que el alfil choque y fijar el peón de A6. Es lo que llamamos fijar debilidades. Así que B4 está muy bien pensado. Y aquí probablemente Kasparov tendría que mantener con alfil G6 esperando pacientemente esta posición. Sin embargo, es una jugada un tanto automática que va a llevar a una de las posiciones que hoy en día se puede considerar clásicas en la historia del ajedrez. Porque Kasparov hace la aparentemente normal peón por peón. ¿Y ahora qué jugamos de blancas en esta posición? Denivén preguntaba si no se podía jugar en vez de B4, rey E1 y llevar al rey al flanco dama. Era un plan súper interesante el que planteas, Denivén. Quizás te lo frenan con A5 más adelante, pero muy buena idea también. ¿Qué jugamos aquí de blancas? Contra peón por peón. Para mí, esta posición que tenemos, de hecho, pensé en un momento en mostrar distintas partidas hoy y esta partida de Karpov-Kasparov, mostrarlas a partir de este punto. En muchos libros la partida se muestra a partir de esta posición, pero yo creo que es provechoso ver cómo llegaron a esta situación, porque igual es interesante ver la técnica que tuvo Karpov durante toda la partida. Aquí, por ejemplo, José dice que jugaría con Premove G por H4. Por esas cosas no juego bien los finales. La verdad es que les voy a ser sincero. G por H4, que es la jugada que la mayoría de ustedes estará preguntando por qué estoy preguntándoles en esta posición, parece bastante obvia que la respuesta es contra peón por comer el peón. Y la verdad es que para ser sincero, creo que esta es la jugada que haríamos todos. Yo me incluyo por lo menos. Si yo estuviera jugando una partida y me hacen peón por peón, es 99% seguro que como de peón. Y después pienso, esas son las famosas jugadas que uno hace prácticamente de forma automática. Y habría sido un error. Karpov encuentra una idea que es absolutamente maravillosa y para mí de las mejores jugadas que se han hecho en matches por el título mundial. Ahora vamos a ver cuál es. Pero antes de eso quiero explicar por qué la aparentemente obvia peón por peón se trata de un error. Cuando tenemos estos finales de caballo superior contra alfil o incluso a veces de alfil superior contra caballo, muchas veces tenemos que tener en cuenta, uno piensa que las partidas se ganan porque esa pieza es mejor que la otra. Y en parte es verdad, pero en parte la pieza que suele terminar de marcar la diferencia es el rey, ¿sí? Tanto cuando tenemos el alfil superior sobre el caballo o el caballo superior sobre el alfil, lo que suele suceder técnicamente es que nuestra pieza resulta ser más dominante que la otra y le suele permitir
a nuestro rey una situación más activa o le suele permitir crear generando debilidades en el campo contrario o atando a las piezas contrarias a cierta defensa, suele permitir la penetración de nuestro rey en la posición enemiga. Entonces generalmente hay que tener en cuenta que en este tipo de finales tener claro que probablemente la pieza que va a ganar no va a ser el caballo, probablemente sea el rey, o van a ser las dos, ¿sí? Pero no olvidarse de eso, de que va a ser muy importante, con una sola pieza no nos va a alcanzar, porque por más bueno que sea el caballo, lo más probable es que se dé una situación donde el caballo puede ser muy bueno y el alfil se puede ver muy feo, pero el caballo ataca, el alfil defiende y hasta ahí llegamos y no pasa nada. Si no logramos también que nuestro rey participe de la batalla, técnicamente va a ser muy difícil ganar. Y lo que pasa en esta posición luego de peón por, es que la posición blanca, por ejemplo, el negro juega alfil G6, la posición blanca es muy bonita, pero va a llegar a un punto muerto, porque vamos a ver que el rey blanco puede intentar penetrar por F4, pero siempre va a ser controlado. Fíjense cómo los peones negros junto con el alfil le controlan todos los puntos de invasión. Y como les digo, a pesar de que se haya una posición muy bonita, probablemente no sea suficiente. Por ejemplo, una línea que se da como para mostrar esta posición es: llevamos el caballo hasta F4 atacando los dos peones, el alfil se retira a F7, luego buscamos llevar el caballo a C5 atacando el peón de A6, el alfil llega a tiempo a defender. Y el tema es que esta posición, aunque juguemos rey F4, tenemos este tipo de posiciones que decimos que son muy lindas, pero yo te espero con el rey y no me ganas más. ¿Sí? Es una posición, podía esperar en C6 o esperar en E7, creo que era indiferente. Es una posición de tablas muertas, porque las negras lo que lograron es una fortaleza. El caballo es muy bonito, como digo, el alfil se ve muy mal, pero el alfil malo que protege cosas importantes como el peón de A6, el peón de D5 o IH5 o la invasión por F5. En el fondo el alfil se trata de una tremenda pieza defensiva. Y las negras no tienen, mejor dicho, las blancas no tienen cómo invadir. El rey está controlado. Puedo dar todas las vueltas que quiera. Y mientras que el negro se defienda, esté atento a las amenazas y esté atento a llegar a defender sus puntos con el alfil, como por ejemplo en esta variante, no va a pasar demasiado y la partida tendría que ser tablas. Para los que tengan algunas dudas, les puedo dejar de tarea tomar una foto de esta posición y empezar a jugarla y ver si pueden quebrar la defensa o no. Aunque bueno, ya un poco les dije la respuesta a eso, pero a veces no basta con saberlo, hay que experimentarlo para terminar de entenderlo. Entonces, contra peón por peón, Karpov entiende que es muy importante en este final lograr un camino de invasión para su rey. Con el caballo bueno contra el alfil malo no le va a bastar. Y para eso hace, como les digo, una de las mejores jugadas de la historia de los campeonatos mundiales, en mi opinión, porque es una jugada increíblemente difícil de hacer. A ver si me la pueden sugerir. Algunos ya la conocen. Esta es una posición famosa, más de uno la habrá visto y algunos la están encontrando. ¿Cuál puede ser el movimiento del cual tanto estoy hablando? Varios proponen rey G2. Varios proponen rey G2 y otros proponen el movimiento del caballo G2. Bueno, vienen los dos porque los dos están en el espíritu de la posición, pero realmente la jugada más precisa es la espectacular, dos signos de admiración, porque no hay tres nomás, caballo G2. Miren qué jugada difícil, difícil, como les digo, pocas personas en el mundo no harían peón por peón, ¿sí? Caballo G2, la virtud que tiene, una jugada espectacular porque amenaza comer el peón con el caballo, y la diferencia es que en ese caso el rey blanco tendría un camino de penetración por la columna H, por la casilla H4, cosa que comiendo de peón no existe. Y básicamente luego caballo G2, claro, en caso de H3, caballo F4, el peón se termina ganando rápidamente, y o sea, podrían como el de H5, pero puede ir con el rey
después hasta H2 y comerme los dos peones, por lo tanto H3 no tiene sentido. Contra caballo G2, Kasparov come. Y el tema está en que, a pesar de que las blancas sacrificaron un peón, eso solo de manera provisional, porque el peón de H5 se está comiendo. Y la diferencia con antes, como decía, es que al no estar los peones H en el tablero, ahí hay un camino de invasión para el rey blanco que es fundamental. Por ejemplo, una variante muy importante para ejemplificar esto es alfil G6. Así no fue la partida, Kasparov eligió otra defensa. Pero en esta posición entender que las blancas pueden comer en H5 y algo muy importante, nosotros hemos hecho clases de casillas conjugadas, finales de reyes. Algo muy importante es que luego de caballo por H5, si las negras comen, el final de reyes está ganado porque las blancas lograron la invasión como la maniobra envolvente que llamamos en otras clases, que es invadir por el lateral la posición. Y fíjense que una vez que el blanco invadió con el rey, rápidamente va a dejar al negro en succión, por ejemplo. Vamos a ir acorralando a ese rey y con la ayuda del peón, de forma bastante sencilla, se puede ver que las negras están en succión, tienen que mover y eso les obliga a perder material y por ende la partida. Así que el peón de H5 no tiene una defensa efectiva, por eso Kasparov prefirió jugar directamente rey E6 y contra caballo F4 jaque, jugar rey F5. Y ahora, ¿qué juegan de blancas? ¿Comen el peón de H5 o el peón de D5? ¿Qué les parece? Aquí Pilf pregunta si Kasparov se habrá dado cuenta en ese momento que le había liado. Sí, Kasparov dice que de hecho cuando analizó la posición que fue suspendida, contrapeón por él directamente en la habitación de su hotel. Contrapeón por puso en el tablero peón por inmediatamente como respuesta de Karpov y estuvo analizando todo el rato esa posición. Y recién cuando llega al tablero y se encuentra que Karpov jugó caballo G2, fue como un baldazo de agua fría porque ni siquiera había contemplado la posibilidad. Eso es la típica que uno hace cuando estaban poniendo la partida, pasando la partida en el tablero físico para llegar a la posición, hizo peón por y automáticamente. Cambiaron los peones, ¿sí? Sin ni siquiera preguntarse si había otra jugada. Imagínense Kasparov. Y de pronto se lleva esta tremenda sorpresa. Casi todos están diciendo comer en D5. ¿Qué opinan? ¿D5 o H5? Hay un debate, algunos proponen caballo H5, pero son los menos. Momento crítico. ¿Cuál de los dos peones comemos? Sí. En general, la mayoría están proponiendo comer en D5. Normalmente nos enseñan que tenemos que comer los peones centrales, que son los más importantes. Sin embargo, Karpov come caballo por H5, que es una jugada muy buena. Felicitaciones para todos los que lograron evaluar que en este caso comer el peón de D5 se trataría de un error importantísimo. ¿Por qué? Porque en el final lo que sucede es que este peón de D5, como explicamos al comienzo, es el que obstaculiza mucho la situación del alfil. Y también obstaculiza mucho al rey negro. Pero una vez que se va, empiezan a haber caminos del rey de invasión hacia el flanco de dama y el alfil de las negras se vuelve más fuerte. Así que aquí las chances de contrajuego y de tablas son mucho, pero mucho mayores. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a avanzar en la partida porque mucho de eso va a suceder más tarde. Y les va a quedar, les prometo que les va a quedar muy claro el porqué. Karpov de forma correcta hace caballo por H5. Kasparov vuelve con rey E6. En todo caso es una jugada difícil de evaluar. Pero como les digo, en la misma partida vamos a ver por qué era mucho mejor H5 que D5. Caballo F4 jaque. Rey D6. Rey G4, alfil C2, ¿y qué hacemos de blancas en esta ocasión? Fíjense que al comer el de H5, el alfil de C2 sigue siendo una pieza torpe.
Nuestro comentario de Taus, pienso D5, pero como en las clases de Rubén no acierto una, será H5. Es como el comentario famoso de Capalanca de qué torre mover, piensen mucho una y luego jueguen la otra, ¿no? Sí, a veces nos pasa eso en este juego de ajedrez. Esa sensación de que no acertamos simplemente una. Pero no. Bueno, miren, en verdad estamos viendo una partida súper difícil hoy, técnicamente nivel Dios, como se dice hoy en día. Así que tampoco se castiguen si no aciertan muchas jugadas, porque Kasparov tampoco acertó. Y vamos a ver que a partir de ahora Karpov también comete unas cuantas imprecisiones importantes. El ajedrez es difícil y pretender que encuentre las mejores jugadas de la historia en 2 minutos es quizás un poco exigente de mi parte. Así que tómenlo con calma, pero bueno, siempre hay que hacer el máximo esfuerzo. ¿Qué jugamos de blancas? Veo acá Cyrus, Hack, son varios. Facundo proponen rey. Varios proponen caballo H5. Caballo H5, rey E6, ¿no? De ahí venimos. Mucho caballo H5. Como les digo, caballo H5, el problema de caballo H5 es que me hacen rey E6 o rey E7 incluso, quizás hasta para que no me den jaque, contra caballo H5 juego rey E7. Y el problema que tengo en esta posición es que el rey blanco no termina de tener un camino de invasión, y sin ese camino vamos a tener una posición muy bonita, pero probablemente no mucho más que eso, que una posición bonita. En los finales, como les digo, tanto de caballo superior contra alfil como de alfil superior contra caballo, una vez vimos la partida de Fischer-Taimanov sobre ese tema, la clave está en la invasión del rey. Así que la jugada que propusieron muchos de ustedes, varios proponen caballo G2 para llevarlo a E3. El problema es que después de que yo juego alfil aquí y te espero, esta posición no es claro cómo invadirse, el rey lo tengo súper controlado. Y si queremos ir con el peón F, que es una clara idea, podemos llegar con el peón F5, pero todavía fíjense que no es claro que podamos ganar este final. Porque aunque demos una vuelta, por ejemplo, podemos llevar el caballo hermoso hasta C5, pero así todo lograremos ganar este final. Difícil, porque el rey va a estar ahora siempre pendiente de la defensa del peón de F5, así que tampoco puede invadir muy bien. Entonces Karpov lo tiene clarísimo y sabe que tiene que mandarse con el rey por H5 vía H6 y G7. El problema de eso es que Kasparov puede jugar alfil D1 e irse a comer el peón de F3. Pero así todo, Karpov sabe que necesita invadir con el rey. Es la única manera real de poder poner presión en este final. Y así lo hace. Juega el rey G6 y ahora ustedes tienen que defender de negras. ¿Qué juega Kasparov en esta posición? Como les decía, Karpov-Kasparov es una de esas, probablemente la mayor rivalidad o una de las grandes, grandes rivalidades de la historia del ajedrez, junto con Karpov-Korchnoi y otras más. Pero encuentro que muchas veces hay una idea errada de como que Kasparov lo castigaba a Karpov o como que fuera muy superior. Y la verdad es que no era así. Ellos han jugado, no sé, como 130 partidas, un poco más de 130 partidas, 140, no recuerdo el número exacto. Pero para que tengan idea, a pesar de la gran cantidad de partidas, el score es favorable a Kasparov como en, no sé, en 2 puntos. Es algo así, me acuerdo hace unos años atrás, por lo menos, que el score era algo así como 129 a 127, una cosa ridículamente pareja. Lo que pasa es que Kasparov en su momento supo ganar las partidas más importantes y quitarle el título de campeón mundial y poder defenderlo en varias ocasiones. Pero los matches siempre fueron súper, súper parejos. Bueno, alfil por F3 de forma casi unánime. ¿Qué opinan? Horman, Sirius proponen, preguntan por rey E7.
¿Qué piensan? ¿Rey E7 o alfil por F3? Ahora se armó el debate. Estamos entre esas dos jugadas: ir a defender con el rey E7 el peón de F6 o ir a comer el peón de F3 inmediatamente. Algunos me están pidiendo que traiga alguna partida de Kasparov contundente contra Karpov. Bueno, la segunda clase que hice hace un año en este, cuando empezamos el ciclo aquí en Chess 24, la segunda clase fue la mayor paliza de Kasparov contra Karpov en todas esas 130, 140 partidas, en mi opinión, que se trata de esa India de Rey famosa donde Kasparov le deja todas las piezas en primera a Karpov, una cosa que fue bastante humillante, para ser sincero. El Linares. Así que está compensado. Hoy toca, sin embargo, nunca vimos una victoria de Karpov sobre Kasparov y hoy nos toca. Tiene un spoiler terrible sobre la partida, pero yo creo que ya todos se lo vienen venir. Se lo ven venir, perdón. Se lo vienen venir es nada. Bueno, estamos entre rey E7 y alfil por F3. Muy bien, la jugada defensiva correcta es la que hace Kasparov, que es rey E7, una jugada muy difícil defensiva, pero que tiene un concepto detrás muy bueno, y es el siguiente. Si comemos alfil por F3, que parece lo obvio defendiendo D5, luego de rey por F6, el problema que tenemos es que este final se pierde fácilmente, porque el alfil sigue siendo muy torpe, y la clave de este final resulta ser que todos los finales de reyes están ganados para las blancas. Por lo que ya dijimos antes de que el blanco ya hizo esa maniobra envolvente de penetrar la posición lateralmente, entonces puede todo el tiempo ofrecer cambios de piezas menores y el rey con el caballo pueden ir expulsando al rey contrario hacia atrás. ¿De qué estoy hablando? De esto. Por ejemplo, las negras se quedan esperando y el blanco simplemente maniobra hasta dar este tremendo jaque. ¿Por qué tremendo? Porque hemos visto que si alfil por caballo, rey por el final se gana con cierta facilidad. Por ejemplo, hay que mover el rey, venimos, venimos, y una vez que comemos el peón, el resto es bastante sencillo. Así que contra el caballo F5 jaque, por ejemplo, no sé, si el otro viene con rey a D7, solamente necesitamos venir con el rey. ¿Cuál será la mejor jugada? Ya que estamos, la decimos. Con el rey por aquí. Y luego vamos a ir maniobrando hasta comerle este peón. Por ejemplo, si el rey. Bueno, con el rey en D7 también se puede llevar el caballo C5. Pero si el rey viene por aquí, jugamos rey aquí. Y luego de caballo E7 jaque es inevitable y nos comemos el peón. Y si el rey no venía y el alfil simplemente se quedaba haciendo tiempo. Tenemos distintas maniobras para ganar, en verdad. Eso, cuando uno dice tenemos distintas maniobras para ganar, es que no tengo muy claro cuál es. Pero creo que simplemente en este caso sería, en última instancia, si mi rival se queda esperando, yo siempre tengo la posibilidad de llevar el caballo hacia C5 para irme a comer el peón. Y cuando el rey venga por aquí, seguir invadiendo y luego se ve claramente que el peón de D5 lo puedo comer sin haber dado ningún tipo de contrajuego a las negras. Y luego que me como el peón de D5, con esa situación tan dominante de mis piezas, debería ganar con mucha facilidad. Entonces, Kasparov evalúa bien y juega rey E7. ¿Y ahora qué juegan de blancas? Otro momento fantástico de este final. Muy paradójico. Aquí bueno, que jugamos de blancas. Algunos proponen rey G7. Rey G7, te hago alfil por F3.
Y no es tan fácil comerme el peón de F ahora, porque te controla el caballo. Cuidado con esa jugada tentadora. Mientras que si rey F5, lo mismo, alfil por F3. Mientras que otros proponen la lógica caballo por D5. Les voy a comentar, en esta posición Karpov hace la jugada humana, ya no se puede resistir y es una jugada que se trata de un error, pero bueno, así como pudo encontrar caballo G2, hay que admitir que aquí Karpov comete su único error en la partida y es capturar el peón con jaque. Pero díganme, ¿qué ser humano en este planeta no haría caballo por peón, jaque, amenazando comiendo con jaque y después comiendo el DF6? Y curiosamente se trata de un error. De un error importantísimo que podría cambiar el resultado del encuentro. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, al comer el peón de D5, activamos el alfil de casillas negras, pero también activamos ciertas rutas de contrajuego para el rey negro. Vamos a ver de qué se trata. Lo que les puedo decir es que la jugada correcta era la increíble caballo H5, no comer el peón con jaque, para buscar llegar luego de alfil por F3, al final que antes mencionábamos con caballo por F6. Y luego buscar ir maniobrando con el rey y el caballo, expulsando al rey contrario hacia atrás, hasta comer el peón en D5, pero comer el peón en D5 en una situación dominada, con el contrajuego de nuestro rival controlado. Han habido muchos análisis de Dvorevsky y también Mijail Marín en sus respectivos libros, Aprende las leyendas y el manual de finales de Dvorevsky, donde demostraron matemáticamente que este final se gana de blancas y sería algo parecido a lo que vimos antes. Pero Karpov hace caballo por D5, que es súper normal, y la pregunta es: ¿qué juegan ustedes de negras? Como les digo, ahí Karpov comete su única falla en este final, pero que podría ser algo muy importante. Porque ahora, ¿qué hacemos de negras? ¿Dónde vamos con ese rey? A todo esto hay que agregar que naturalmente estaban jugando bajo la presión de tiempo, en esa época sin incremento en el reloj. Difícil, ¿no? Y la presión de ser, de estar ahí jugando por el título mundial. ¿Qué se sentirá estar jugando un match por el título mundial, ¿no? ¿Cuántos nervios deben haber ahí? Bueno, muy bien, acá están proponiendo el rey a D6, que es la jugada correcta y por alguna razón que este error de Kasparov me llama mucho la atención, porque Kasparov jugó rey E6, que se trata de una imprecisión muy importante. Y la verdad es que a mí me sorprendió, porque se ve bastante claro que es mejor el rey en D6. El truco está en que luego de amenaza el caballo, luego de caballo por F6, alfil por F3, curiosamente, si las negras tienen un peón en D5, el final está ganado para el blanco. Pero sin el peón en D5 en este caso, el final es de tablas muertas. ¿Por qué? Porque siempre que el caballo se quiera mover, el rey negro tiene un camino de contrajuego muy fuerte sobre los peones blancos. Entonces, naturalmente, las blancas van a primero traer su rey de vuelta, pero las negras se quedan esperando. Por ejemplo, en esta diagonal muy buena. Y se da la siguiente situación. Por supuesto, avanzar el peón no conduce a nada porque el rey viene a D4, te amenazan el caballo y después te comen el peón. Y si hacemos caballo 4 y caballo C5, fíjense que el negro se queda aquí con el rey en D5, como les digo, el peón al no tenerlo paradójicamente resulta favorable a la defensa, una cosa muy pero muy excepcional. Pero cuando analizamos la posición con detenimiento podemos ver la lógica detrás de eso. Y es que no hay cómo progresar de blancas, por ejemplo, rey D3, jaque y vuelvo atrás. Y el tema es que, ¿qué hago? Siempre que saque el caballo, lo cierto es que me vienen, me amenazan, y puedo dar un jaque, pero el rey viene a amenazar sobre el caballo, puedo volver, el rey se queda por aquí, no tengo cómo avanzar realmente ese peón sin dar un contrajuego muy grande, porque en caso de venir para este lado, bueno, aquí creo que hay alfil G4, pero incluso aunque si no hiciera alfil G4, también tendría el contrajuego del rey en C4 y la posición blanca está muy activa, la posición negra quiero decir, y las blancas no tienen una forma de realmente progresar. Por eso es que caballo por D5 fue una imprecisión, pero Kasparov bajo una presión constante durante toda la partida juega el error de rey E6 y luego de caballo jaque
va a perder el peón de A6 y va a perder dos peones en este caso. Y el final, yo creo que contra rey E6 Kasparov estaba esperando un final similar. Quizás en apuro de tiempo se comió que Kasparov, que Karpov le va a comer el otro peón. ¿Sí? Y le pone mucha presión. Nuevamente rey D7 es una jugada que se explica principalmente con nervios, pero rey D6 buscando el contrajuego se mostraba mucho más efectiva. Quizás Kasparov temió este jaque y que en caso de rey D5 te avanzan el peón F porque luego te lo van a terminar coronando. Pero por supuesto, contra jaque existiría rey E7 seguido de caballo por alfil por, llegando a un final muy parecido al que comentábamos anteriormente, que sería tablas. Dicho eso, contra caballo C7 jaque, Kasparov juega rey D7 y una vez que le comen el peón de A6, alfil por, rey por, ya es un final muy similar al anterior, pero con dos peones de menos. Y ahora, curiosamente, todavía es defendible, increíblemente, pero fíjense que Karpov llega justo a amenazar el alfil, a venir aquí. Y contra rey C4, por supuesto, ¿qué jugada hacemos de blancas para evitar el contrajuego? Una jugada técnica importante. A ver, ¿quién la encuentra? Nos está amenazando rey B3. Así que bueno, muy bien Pilf, muy bien a todos los que están encontrando la jugada de Karpov, caballo C5 para evitar el rey B3. Una cosa importante en este final, técnicamente, es que si el rey negro intenta ir al contrajuego tipo rey D7 para rey B2 y planes así, simplemente caballo D7 y contra rey B3. Aquí hay un truco muy importante y es que Karpov puede hacer rey B3. Sí, fíjense qué técnica buena, porque contra rey por A3, rey C3 y te dejan el rey encerrado, te recuperaste el peón de menos, pero luego te ganan caminando, porque básicamente lo que va a pasar es que el caballo puede ir a B6 o a F6 y en ambos casos promueve el avance del peón. Y el alfil negro es incapaz de detenerlo porque el caballo apoya tanto D5 como D7. Una vez que sacrificamos el alfil con el peón de B4, te voy a ganar por tener caballo de más. Así que caballo C5 pone a Kasparov en una posición muy difícil. Y luego alfil C6 amenaza a caballo D3. Karpov empieza a maniobrar con mucha precisión. Y nuevamente rey C3. Creo que el truco sigue estando en que si rey B3. Siempre nos van a poder venir por aquí con idea de rey por rey C3. Y este final, curiosamente, todavía el negro tiene chances defensivas, pero a mí no me sorprende que Kasparov ya se haya dado por vencido, porque está defendiendo un final ya con dos peones de menos y muy difícil. Las jugadas para defender son casi imposibles. El caballo va a maniobrar hasta terminar quebrando la defensa. En este caso, con caballo G6, rey C4. Fíjense que el caballo va a E7, va a buscar un Suxuan. Y ahora, bueno, muchos análisis demostraron que contra alfil H1, con la actividad del rey y el alfil haciendo todo el tiempo jugadas únicas de esas de computadora que estuve estudiando este final un montón de horas, no lo termino de entender. Así que me parece que difícilmente puedo explicar algo que ni yo entiendo, pero bueno, las computadoras encontraron que todavía milagrosamente se podía defender, pero para nivel humano es un final súper, súper difícil. Kasparov juega alfil B7, lo cual parece una jugada muy normal, controlando los saltos del caballo, pero ya resulta ser que la posición ahora sí está objetivamente perdedora. ¿Después de qué jugada del blanco? ¿Cuál será una jugada de Karpov que finiquita la batalla? Día difícil la doy. Imagínense en Karpov-Kasparov. Karpov dándolo todo. Caballo. No.
No, que estaba en otra posición. Caballo D5 era el pasado. ¿Qué juegan ahora? Bueno, muy bien Dracul. José propone D5. Contra D5, José, ¿pues estás seguro que este final lo ganás? Porque a mí me suena bastante tablífero. Por más que tengo la oposición, el tema es que, ¿cómo lo gano? El negro se queda aquí. Si juego rey F4, viene el rey por C4. Y si el rey quiere venir por aquí, simplemente... A ver, estaré diciendo una barbaridad. No. Simplemente tablas, ¿no? Porque cuando querramos hacer A4, llegamos al final tablífero. Así que cuidado con esa transición al final de reyes que debería ser tablas. Pero muy bien Sevich, muy bien todos los que han encontrado que la maniobra correcta es venir con el caballo F5. ¿Por qué esa jugada es tan fuerte? Porque el caballo está amenazando ir a D6 con un triplete sobre el rey, el peón y el alfil. Y el truco está en que en caso de rey D5, ahora sí podemos reorganizarnos con rey D3 e ir expulsando lentamente la posición. Así todo el final, con rey E6, por ejemplo, requeriría una técnica bastante difícil. La maniobra correcta sería caballo G7 jaque para traer el caballo vía F4. Y una vez que ponemos el caballo en F4, luego trasladarlo hacia la importantísima casilla C3. Y ahora sí, una vez que hacemos el caballo en C3, ya vamos a lograr avanzar la posición de forma así. Va a haber una especie de succión acá. Porque si te esperan por aquí, el rey va a ir avanzando, luego te voy a jugar D5, rey D4, caballo 4 jaque, rey C5, y ahí te voy a ganar con cierta facilidad. Entonces, tras caballo F5, Kasparov se sale de las amenazas, pero claro, ya viene el jaque en D6. Mostré un poquito rápido esta última fase por el tiempo. Pero una vez que ya se gana tres peones, rey A4, Kasparov hace la, Karpov, quiero decir, hace la última jugada precisa de la partida, que es mover el caballo en D6. Y ahora sí, Kasparov entiende que tiene que abandonar, simplemente porque cuando le coman se va a dar la situación de que el peón se le termina de escapar. Y nos queda el otro peón de repuesto en D4 para ganar la partida una vez que nos sacrifican el alfil. Entonces, contra el caballo D6, el gran Garry Kimovich o algo así, Kasparov, abandona contra Tolia. Una partida técnica difícil, con jugadas muy difíciles, jugadas muy sorprendentes, como las capturas, el caballo G2 o no capturar en D5 o el rey E7. Pero bueno, me parece que es muy instructivo, podemos sacar algunos conceptos muy importantes, ver realmente cómo muchas veces los peones en el centro, el mismo color de nuestro alfil, entorpecen a esa pieza, al punto tal que a veces es mejor ni siquiera capturarlos para que sigan siendo torpes. Y también podemos ver muy bien cómo operan, cómo armonizar la dupla rey y caballo para ir expulsando las piezas contrarias hacia atrás y sacarle provecho en este tipo de posiciones cerradas o semicerradas. Y por último, en estos finales, como es muy importante siempre dejarnos una ruta de invasión para nuestro rey, muchas veces si no podemos terminar en finales con ventajas simbólicas, pero donde nuestro rival tiene una fortaleza y no los podemos ganar. Así que todo eso fue en la parte final, en la parte previa del medio juego vimos cómo Karpov fue presionando sistemáticamente la posición negra. Una partida, como les digo, muy muy fina de parte del 12º campeón mundial. Y espero que la hayan disfrutado muchísimo, que les haya servido. Por supuesto, si quieren apoyar el espacio, el canal, con dándole likes a la clase, siempre se agradece. Y de más está decir que nos vemos la próxima semana con alguna nueva partida. Todavía no sé qué tema voy a dar, pero ahí quizás vaya a haber algún anticipo en el medio de la semana. Muchísimas gracias por participar y hasta el próximo lunes. Que estén muy muy bien.